unos años recuerdo que el Volkswagen Escarabajo o el Bochito era uno de los autos más queridos del mundo. Incluso hoy en día, 2018, sus dueños lo cuidan, le cambian las partes, tratan de mantenerlo lo más bonito posible. Y hoy en día hay un auto que reclama ese trono. Hay un nuevo modelo que es el preferido de las masas, que es un auto de entrada, chiquito, hatchback, pistero, y que hace que sus dueños se terminen enamorando de él. Ese auto se llama Kia Picanto. Es más, es uno de los autos más vendidos de América. En muchos países está entre los 5 primeros puestos. Hoy me voy a reunir con un grupo de fanáticos, justamente están llegando, están cuadrando, porque me van a mostrar su pasión, me van a mostrar el amor de su vida. Los Kia Picanto, por supuesto, modificados con algunas cositas que les han puesto. Sin más, no perdamos el tiempo porque así comienza. Lo boté. Los autos se pueden convertir en una pasión, son más que un vehículo para llevarte de un lado al otro, es algo donde tú le metes cariño, esfuerzo, dedicación, y ellos nos van a contar un poco, para comenzar, ¿por qué se reunieron? ¿Cuál es la función del Club Kia Picanto? Somos el Picanto R Club. Con nuestros Picantos, ya que todos teníamos un mismo auto, decidimos empezar a hacer modificaciones, desde lo más básico, que es cambiar llantas, aros. ¿Qué le dices a esos hombres que dicen que las mujeres manejan mal? Ellos son los que manejan mal. Es un púrpura mate metalizado. Su nombre es Lobita. ¿Lobita? Sí, Lobita. Es colocarle, desde lo más básico, llantas, aros. El body kit es una pieza que complementa a todo el vehículo. ¿Y eso dónde se consigue acá? ¿O lo mandas? Bueno, esto se hace de fibra de vidrio, ¿no? ¿Esto? Obviamente hay un molde y de eso se empieza a sacar la fibra de vidrio y el body kit, ¿no? Este no está pintado, sino está forrado. Está forrado, es un vinilo automotriz. Es un vinilo automotriz que no está... Pero además tiene un relieve, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí debajo de este vinil hay un vinil, ¿no? Y hace este efecto de relieve, ¿no? Luego le hemos colocado, bueno, estéticamente estos para sujetar el parachoque, ¿no? A veces lo sacamos y hacemos muchas locuras en el taller. Este es un Picanto 1.2. Y, bueno, la suspensión se la modifiqué, le puse unos progresivos, unos resortes progresivos. ¿Qué por es el autocross? Explícale, por favor. Bueno, un resorte progresivo es un resorte que te ayuda en la estabilidad del vehículo, más que nada en las curvas, que es para lo que yo lo uso, para el autocross. Para que no se balancee. Para que no se balancee. Exacto. Ese es del 2013. Son 86 caballos de potencia, más o menos. Así es, sí. Y bueno, con algunas mejoras. ¿Y veo un intake? Sí, un intake. Bueno, una barra delantera. Bueno, el autocross es una disciplina, un deporte de automotor, donde tú desarrollas la habilidad a través de esos conos que se colocan en lugares estratégicos en un circuito. Manejo. Ajá, es una habilidad muchas de manejo. Curvas, muchas claro. curvas cerradas. Y te ayuda a adiestrarte también para tu vida diaria, porque así puedes reaccionar ante un accidente, ante un evento de robo, etc. ¿Qué ventajas has sentido tú en el Picanto con el intake? La salida es más rápida, ya que el ingreso de aire es más directo, ¿no? Y ya no tiene toda esa toma de aire que viene original, ¿no? ¿Tú qué amas de tu Picanto? Tiene líneas que lo hace al Picanto más deportivo. Entonces por eso me incliné al Picanto, pues, ¿no? Es el modelo 2016, 1.0, bueno, es de contra borrador. ¿A qué te refieres? ¿Cuántos litros te está consumiendo? ¿Has sacado o kilómetros? Más o menos una tanqueada, digamos, de MV5 con 90 soles me da para 450 kilómetros más o menos. O sea, 90 soles son alrededor de $25. Más con o menos. $25 tienes para ¿cuánto? 450 kilómetros. Que son, te da 2 semanas. Exacto. Muy ahorrador, prácticamente yo tanqueo 2 veces al mes y con eso está. Tienes suficiente. Más que suficiente. Este es un cortador de viento, sí, ¿no? Básicamente estética, el cobertor. Ajá, el cobertor. Es un cobertor de freno. De cálico, ¿no? De freno. Eso va para que haga juego con los clutch. Correcto, además tienes los faldones. Los reflectores de acá. Sí, se modificó, ¿no? Se tuvo que abrir y se puso unos foquitos LED. Y también tiene, y lo mandé a importar en los faros LED. ¿Lo mandaste a importar? Eso cuéntale a la gente. ¿Dónde lo hiciste? Simplemente vi la página de eBay, ¿no? Me contacté con el proveedor y me lo mandó. Básicamente eso acá lo pueden encontrar como faros LED de Kia Morning. Porque en otros países es Morning. Exacto. Y bueno, llegó aproximadamente un mes y se instalaron. Básicamente, como este es Kia Picanto básico, no viene con los controles en el timón. Entonces aproveché, como ya no vienen los controles, bueno, se cambió, se puso una bocamasa, un Quirrell Lights y el timón, pues, ¿no? Y está. Y ese, bueno, atornasolado, ¿no? Para que haga juego con los pernos y tal.
¿cuánta plata le has metido? Hasta ahorita voy como 35 mil soles. O sea, le has metido casi el mismo precio que un auto, que un Picanto exacto, nuevo. Claro, exacto. Has duplicado su valor. Duplicado el valor. Este es como si fuera mi hijo. Yo le dedico tiempo, no me gusta verlo sucio, lavarlo a cada rato. Es un azul holográfico, le da la luz, tiene un efecto. O sea que en las noches... En las noches con la luz o la luz del sol, hace su efecto. También tienen lo que es body kit, les he puesto los fenders. Estos son faros importados. Después le cambié también los rines, es de 10 pulgadas. Muy bonitos. Acá su spoiler, tiene sus faros posteriores LED también importados. ¿El tuyo es 1.2? El modelo 2013. También tiene su resonador, tiene estos faros pequeños también LED importados. Coilovers, que es para poder regular altura. Cuando quiero para exhibición, lo tiro totalmente al piso. Repotenciado un poco lo que es el audio. También hemos cambiado los parlantes. Los de adelante son componentes, son JBL. Bueno, tiene Intel y un simulador de turbo. ¿Cuál es el simulador? Aquel. Siempre te cierran, te meten carro para ellos. Esa clase especialmente para ellos. Yo lo hago llamar el Demian Blue, demonio azul. El demonio azul. Y auto es full. Pero equipo de 1.2. ¿A usted lo compró full? Sí. Lo que sí forré de vinil la parte del techo y los marcos de las puertas. Esa es la ventaja del vinil, ¿no? Que uno no toca la pintura y al final de cuentas le saca el vinil y se acabó el problema, queda como exacto. Usado. Tubo de escape. Yo le he puesto un adaptador para que el sonido un poco sea un poquito más bajo. Porque a veces cuando salgo con mi familia, bajo, le pongo el adaptador y el sonido es un poquito menos ronco. Entonces ya cuando salgo a paseo con... Ya le quito el adaptador y suena como, suena como todos los autos, ¿no? Yo hice un video hace poco sobre tunear autos y había mucha gente que me reclamaba y de repente se me malinterpretó. Uno le puede hacer a su carro lo que le dé la gana porque es tu carro. Si le quieres hacer los cambios que tú quieras, le haces los cambios que tú quieras, ¿no? Finalmente ya depende a el gusto y a la economía de cada uno. Pero la pasión la puedes tener por un Porsche, la pasión la puedes tener por un Ferrari, y la pasión la puedes tener por un Picanto, por un Cerato, por un Yaris, por un Honda. Sea tus gustos los que sean, y hay gustos para todos. Y ellos son los rostros de los amantes del Kia en el Perú. Así que esto ha sido el Picanto R Club. Han estado con nosotros algunos de sus miembros. Hemos sentido la pasión, hemos sentido el amor que se le puede tener a un vehículo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, denle like, suscríbanse. Y no se olviden que si no han terminado la primera o la secundaria, ¿dónde más? En el Bruno Traverso lo pueden hacer en corto tiempo, tengan la edad que tengan. Mayores informes en nuestra página web. Nos estamos viendo en el siguiente video.